Es hoy, no tengo. Amigos, me llegó hoy el nuevo iPhone 13 Pro Max. Lo tengo en mis manos, amigos. Vamos a abrirlo. Tenía el 11 y creo que ya fue tiempo de hacer un upgrade, y aprovechando que salió este iPhone 13, pues ya lo tengo aquí conmigo y lo quiero agarrar. Lo que pedí el iPhone 13 Pro Max, que es el más grandecito. No manchen, si está, oh my gosh, está más grande. Yo no quería, la verdad. Mira, mano. Cool. I want one of those. Oh, my God, no. Bueno, y como ya todos los productos de Apple, nada más te cuenta con el cargadorcito. Y es todo. ¿Qué rollo? ¿Dónde está el cuadrito? Ya no viene la cajita y el enchufe. ¿Qué pasa? Siri, pon un temporizador de 3 minutos. Oye, Siri, pon un temporizador de 3 minutos. Oye, Siri, pon algo de música. ¿Qué onda, amigos? Ya tuve tiempo de jugar un poquito con mi nuevo teléfono, el iPhone 13, con un valor de algunos miles. Está un poquito caro, so vamos a hablar de si vale la pena o no vale la pena. Supongo que si tenemos un iPhone 11, como en mi caso yo tenía, hacer el upgrade a un iPhone 13, pues un cambio significativo, ¿verdad? Bueno, ya tiene el... bueno, por lo que estuve viendo, lo que estuve aquí medio moviéndole un poquito al teléfono, yo no soy experto, la verdad, no sé mucho de teléfonos, pero bueno, tiene algunas novedades, como a la hora de las llamadas, más en FaceTime, pues puedes tener la opción de aislar tu voz, así para que te escuchen más fácil, más alto, más claro, y no tengamos ese exceso de ruido.
También puedes ver lo que han compartido contigo, puedes tener una función nueva que es como enfocarte en algunas actividades o en algo que tú quieras hacer, como silencia las notificaciones cuando está, digamos que estás en el trabajo, activas la parte donde está que dice trabajo y ya no te llegan notificaciones de un tiempo a un tiempo. Y lo puedo usar durante la noche, a la hora de dormir, para que no te entre ninguna notificación. Eso está bastante chido. ¿Qué más? A ver, veamos. Notificación. Una parte que se ve interesante es que se supone que este iPhone, o no sé desde cuándo, pero que puede mostrarte hacia dónde vas. Supongo que en los mapas. Dice que está disponible solo en algunas ciudades. Este sí no lo calé, no lo probé, pero pues se ve interesante. Esto lo voy a probar luego, a ver qué tal. Para organizar grupos. Una parte muy buena es el hecho de que ahora en alguna foto, alguna cosa que tenga algún texto, alguna palabra o cualquier cosa así, puedes bueno, tomar esa foto, seleccionar, en cuenta que puede copy and paste esas palabras que están dentro de la foto, cosa que antes no lo hacía, creo que no lo hacía. Y está disponible tanto en inglés, en chino, francés, italiano, alemán, portugués y español. O sea que si encuentran una palabra, no sé, en alguna etiqueta, alguna cosa en un idioma como como el chino, pueden copiarlo y luego ir al traductor, pegarlo y ya van a saber qué significa. Eso es una opción, eso es una nueva opción bastante buena. Ese sí, sí me gustó. También puedes invitar a cualquier persona, tanto que tengan pues a lo que es el Apple o que tengan sistema Android o Windows, a un FaceTime. O sea, tú les mandas dentro de tus mensajes, les mandas la invitación para que se una a FaceTime y ya ellos pueden entrar así. Y bueno, pues lo que me interesaba, lo que me llamaba la atención, pues era las camaritas nuevas. Bueno, no sé. Les digo que yo no soy experto en teléfonos, ni tanto en cámaras, ¿verdad? Pero bueno, tenemos el modo que es cinematográfico, el modo cine, en video. O sea, el video puedes tú difuminar el fondo, el background, así como está, como hace mi cámara en estos momentos, que está enfocado al teléfono y la parte de atrás se difumina, ahora adelante, pero la parte de atrás se difumina. Eso es algo nuevo que puede hacer este iPhone. Las fotos, los videos, salen pues bastante buena calidad. Me gustaron los pocos videos que he tomado hasta ahorita, las fotos que he tomado también bastante buenas. En cuanto a las fotos, también puedes tú personalizar el aspecto de la cámara, como puedes ponerle un modo, déjame voy a la cámara, puedes ir cambiando los modos, digamos que los filtros los puedes ir cambiando para las fotos. Tiene un color frío, qué tan cálido, colorido, contraste en modo estándar, y puedes estar moviéndole para darle otros matices a las fotos. Eso está bastante chido. Bueno, algo más, pues la batería creo que dio un salto muy bueno. Aparte de que se carga muy rápido, ahora dura un poquito más.
Ayer que lo usé más, bueno, casi duró todo el día con ni menos de la, no llegué ni a la mitad de la carga. Así que creo que te puede durar bastante. ¿Qué más podemos hablar? El diseño, bueno, yo tengo el, yo agarré el 13 Pro Max, que es el más grande. El diseño volvió a los de, que son como más cuadraditos. Agarré el color azul. Y bueno, no sé, me gustó el diseño también. Creo que al final del día, creo que fue una buena lección el conseguirlo. Porque, bueno, pues ya hacía falta. Bueno, y creo que, bueno, hay muchísimas más cosas, más novedades que trae este teléfono que poco a poco iré descubriendo, o quizás no, quién sabe, porque como les dije, yo no soy tan experto, pero pues vamos a disfrutarlo, vamos a ver qué rollo, vamos a ver qué más cosas le podemos descubrir, qué provechos le podemos sacar. Y aquí algunas pocas imágenes que logré grabar para ver si se nota un poquito la diferencia en las cámaras. Así que bueno, eso fue todo. Un pequeño videito haciendo un pequeño review del iPhone 13. Esto fue Netas Vlogs. Nos vemos a la próxima. Les dejo las imágenes. Bye.